Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de dobles y en esta ocasión tenemos regalitos y tenemos un concurso por parte de dobles. En primer lugar vamos a ver qué se trata de esto de los regalos. Vamos a ello y aquí lo tenemos. Exactamente, son los regalos de Prime. Ya sabéis, ese Amazon Prime que tiene la mayoría de la gente o mucho de ellos, si se lo puede permitir. Y ya sabéis que poquito a poco cada mes van a estar dando pues estos pequeños regalos que, bueno, pues van a ir dando. En esta ocasión no nos ponen interrogaciones y vemos exactamente lo que nos van a ir dando. Ya deberíamos de tener lo que es la espada junto con el martillo, que es esta última entrega. Y luego vemos que nos pone que los siguientes meses, tanto en julio viene la pica, en agosto los repetidores, en septiembre las hojas encadenadas, en octubre los golpeadores y en diciembre el hacha. Dicho esto, nos vienen pues bueno, unas pociones y algunos enseres más y listo, y ya está, no hay mucho más. Ya sabéis que para poder canjearlo, bueno, pues simplemente tenéis que darle al botoncito que os viene, copiar el enlace donde os viene y entregarlo exactamente donde os explican. Ya tenemos un vídeo recogiendo lo primero con regalo gratis, así que no hay mucho más que decir. Así que nos vamos a pasar a ese concurso que tenemos por parte de Dobles. Bueno, pues aquí lo tenemos. Concurso de escritura intrépida, 18 de junio de 2021. Aquí tenemos que nos ponen. En breve, es decir, resumiendo todo mucho. Un concurso de escrituras que se llevará a cabo del 18 al 30 de junio. Las presentaciones deben tener menos de 1000 palabras, o sea que es un ratito corto. Participar te da la oportunidad de ganar un paquete de premios con 5.500 platinos. 5 ganadores aparecerán en nuestro sitio web oficial y compartirán en las redes sociales. Es decir, hay que crear algo de menos de 1000 palabras, tenéis del 18 al 30 de junio y la posibilidad de ganar 5.500 platinos. Pero vamos a entrar en detalles sobre qué es esto exactamente. ¿La pluma es más poderosa que la espada? ¿Te encanta crear historias ricas en mundos vibrantes? Bueno, este es un concurso para ti. Bienvenido al primer concurso de escritura de dobles. Puede usar cualquier estilo que desee. Cree tu propio canon a través de fanfiction, un poema, tu farce slayer favorito o un guión para un programa individual con Wills. El cielo es tu límite y tu imaginación es tu aeronave slayer. Recopilaremos sus presentaciones escritas desde el 18 de junio hasta el 30 de junio. Estaremos ansiosos por ver lo que cocinas, es decir, que no hace falta que sea una historia normal y corriente, puede ser un poema, una canción, un reggaetón, un yo que sé, lo que os dé la gana. O sea, podéis crear lo que os dé la gana, una historia corta, un programa de televisión, da igual, lo que quieren es que escribáis algo de menos de 1000 palabras. Y si les gusta, tenéis la opción de conseguir 5.500 platinos, que no está nada mal. Vamos a ver, el premio. A ver qué consiste exactamente este premio. Cada uno de los 5 ganadores del concurso de escritura de dobles, seleccionados por nuestro panel de desarrolladores, recibirá las siguientes recompensas en el juego: 5.500 platinos, una mejora de Elite Hand Pass para el próximo Hand Pass, una mejora de élite para el próximo pase de caza, un aumento de escalamiento de 30 días, esto es como un bonus, ¿no?, de estos, y si es uno de los ganadores, nos pondremos en contacto para informarle cómo reclamar su premio. Hay muchas cosillas, ¿eh? Muchas cosillas. Dice, asegúrese de revisar su correo electrónico el día 9 de julio. O sea, que hasta el día 9 de julio no saldrán los ganadores. Directrices para el envío. Bueno, dices tú, vale, yo quiero hacer todo esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo os lo envío? Bueno, pues aquí está la solución. Para enviar su pieza, siga estos pasos. Tu pieza debe tener al menos de 1000 palabras. Todas las presentaciones deben estar en inglés. F por el que no sepa inglés. Pero bueno, más o menos, traductor de Google y ahí hace cosillas. Todos los estilos son bienvenidos. Poesía, guiones, cuentos, lo que sea. Por el amor del Rasgate, manténgalo PG. PG será algún tipo de formato, entiendo yo. Esto significa que no hay imágenes gráficas. Tenemos una cualificación T para adolescentes. 12 más y esperamos... de 12 más para arriba, 12 años, ¿vale? Y esperamos que estas presentaciones también presenten estas calificaciones ESRB y PEGI. PEGI y ESRB y demás, esto es básicamente como... para términos de edades y demás, ¿vale? Envíe a, y aquí tenemos el correo, submission, pa. Los envíos deben estar en el cuerpo del correo electrónico o en un PDF adjunto. Todas las presentaciones vencen antes de las 12 p.m. hora del Pacífico del 30 de junio. Por favor, incluya su dirección de correo electrónico y tu nombre de usuario en
Epic. No se aceptarán participaciones que no contengan todo lo anterior. Es decir, si lo hacéis en otro idioma que no sea el inglés, directamente lo van a deletear, ¿vale? O sea que, bueno, un poquito F porque se centran solo y únicamente en el idioma de inglés. Yo entiendo que a lo mejor hacerlo en tantos otros idiomas, si no tienes traductores hábiles al lado y que puedan echarle un vistacillo, es complicado. Pero bueno, oye, no deja de ser un concurso. Todo aquel que, pues, que controle o tenga ayuda de alguien que le pueda traducir al inglés, pues bienvenido sea. Y bueno, ahí está. Ahí, bueno, y aquí termino esta periodo de envío. Ya esto es un poquito más de lo de siempre, ¿vale? Términos y condiciones. Esto ya, si queréis, hacéis un pequeño pause aquí, lo veis y demás, y ya está. Básicamente que no escribáis. Dice, los participantes deben asegurarse de que sus presentaciones sean originales y no contengan ningún material o actividad obsceno, blasfemo. Que hagáis cosas guays y no pongáis insultaros a llenarlo de palabrotas y cosas de esas, pero que yo creo que eso ya de por sí se sobreentiende, ¿no? Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado el día de hoy, en el cual, bueno, pues os he traído regalillos por un lado y un concurso con posibles regalos por otro. Esto está así. Oye, al que le gusta escribir, pues esto le vendrá muy bien. Y al que no, pues mira, ya está informado de que Dabu les hace concursillos y cosas de esas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.